Jonah, ¿estás ahí? ¡Ah, maldición! No quiero atraer su atención. Voy para allá. No me tardo. Jonah, ya salí. Ten cuidado, la entrada está llena de trampas. La Trinidad aún no termina. Están protegiendo algo. 6 semanas. Y aún no hay pistas concretas sobre quién dirige la unidad local de la Trinidad. Pero hablé con algunas personas en la ciudad que están emocionados de que un VIP los visite el Día de los Muertos. Su nombre es Domínguez. Deberíamos investigarlo. Thank you.
Jonah, lo logré. Voy en camino, ya casi llego. Siento no haber esperado, ten cuidado. ¡Lara! ¡Wow! Esto es asombroso. Tanta investigación valió la pena. Sabemos qué busca la Trinidad. Sí, realmente no nos querían aquí. Pero seguimos las notas de tu padre. Vi la cueva que se derrumbó encima de ti. ¿Quieres que revise esa herida? No, estoy bien. ¿Qué es todo esto? Constelaciones. La inscripción es una especie de acertijo. Peces rosas. ¿Peces rosas? Una montaña con cresta plateada. Hay una fecha aquí. Pero veo algo raro. Parece que la dañaron. Tal vez a propósito. ¿Por qué la Trinidad lo sabotearía? Normalmente destruyen todo. No, este daño es más antiguo. ¿Quién pudo alterarla así? ¡Lara! ¡Hay que salir de aquí! ¡Lara! ¡No! ¡No ponte ya! ¡Rápido! 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 ¡Vamos! Si no me hubiera sacado, todavía estaría tomando fotos. Seguirías ahí, aunque tal vez no harías mucho. Jonah. Oye, ¿quieres refrescarte? ¿Reagruparte en el café? El doctor Domínguez tal vez vaya esta noche. Suena bien. Quiero descifrar el acertijo a ver si la fecha tiene algo que ver. Claro. Peces rosas, montañas plateadas, veré qué encuentro. Por cierto, en este café sirven comida deliciosa. ¿Conozco al chef? No tengo mucha hambre. ¿Qué? Después de esto, me muero de hambre. Me comería una ballena. ¿Hay algo nuevo del doctor Domínguez? No mucho. Dirige unas excavaciones de la Trinidad en la zona. Mi padre lo mencionó también en su diario, más de una vez. Es un experto en ruinas precolombinas. Todos dicen que es un gran tipo. Ayuda mucho al pueblo. ¿Y cómo está tu pierna? Jonah, mira. El acertijo. Son indicaciones. Para encontrar la ciudad oculta, ve hacia el sur por la costa hasta hallar los peces rosas. Encontré algo de eso. Delfines rosados solo hay en el Amazonas. Y continúa. Luego sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña con cresta plateada. Mira esto. Es la constelación de Hidra, la serpiente. Esta estrella es el corazón. Se asienta en el suroeste. Al sudoeste del río Amazonas. Brasil. Perú. Perú. Okay,
Esta fecha que vi en las ruinas, si la miras de cerca, está dañada. Este número parece un 13. Pero ¿qué tal si en realidad es un 8? Con la precesión se... precesión. La tierra se inclina y con el tiempo las estrellas se van moviendo en el horizonte. Importante si navegas bajo el cielo nocturno. Bien. En el calendario maya, esos son 2000 años de diferencia. Antes, el corazón de la serpiente se asentaba justo en el occidente. Por eso está en Perú y no en Brasil. La Trinidad ha estado buscando en el lugar equivocado. Exacto. Encontraremos la montaña de cresta plateada en Perú. Hay más. Habla sobre una llave. ¿Qué busca la Trinidad en la ciudad oculta? Doctor, encontramos algo en la excavación. ¿Sí? Muéstrenle. ¿También escuchaste eso? Hay que seguirlo. Espera, espera. La Trinidad vigila este lugar. Intentemos mezclarnos. La gente de la Trinidad está armada. Oí que trajeron refuerzos. Me mantendré fuera de su camino. Quiero evitar lo que pasó con la última celda que derribamos. Debes saber que estábamos en el otro sitio. Eso fue una noche libre. ¿A dónde fue Domínguez? No puede estar lejos. Debe ser en algún lugar en el patio. Sí. Vamos a echar un vistazo. Alguien debe saber algo. Hola, Sammy. ¿Cómo te va? Gracias, Jonah. ¿Alguna señal de él? No. Sigamos buscando. ¿Puedes creerlo? A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas. Sí, yo también fui muy traviesa de niña. No hay que castigarlo. El tequila se encargará de eso. Tomó bastante. Tal vez podría encender uno por mi madre. Solía tener uno igual a este. Lo montaba todo el tiempo. ¿Qué te detiene? Fui a Yamatai. Están pasando muchas cosas aquí. Me encantaría volver cuando no estemos ocupados. Ciertamente impresionaste a los lugareños. Aquí me gusta. La gente es buena. Hizo sonreír antes cuando pasamos esa florista. Tenía dalias. Eran las favoritas de mi madre. ¿Ve algo que le guste? Solo observo. Usted es inglesa.
Debería llevar algún recuerdo a casa. Lo siento, Juan. Ella ya tiene demasiados recuerdos. Bien, Jonah. ¿Cómo conoces a todos en la ciudad? ¿Hablo con ellos? Deberías intentarlo. No estoy acostumbrada a las multitudes. ¿Prefieres a la Guardia de la Tormenta o a los inmortales? No, esto está bien. Esto me recuerda cuando seguíamos al profesor en Egipto. ¿Cómo se llamaba? Recuerdas muy bien que era Baccarat. Bueno, eso sería extraño en México. Pero, si así fuera... Sí, me gustaría. Jonah, está en la puerta. Bien, asegúrate de que no me sigan. Creo que puedo encontrar otra forma de cruzar el muro. Yo me encargaré de estos tipos. Hola, amigos. ¿Cómo están? Bien. No puedes pasar por aquí. Escuché que hubo una especie de fiesta alocada, con chicas, con maquillaje de calavera. ¿Saben algo al respecto? No es para turistas. No. María me invitó. ¿La conoces? Es mi prima. Mi abuela era de aquí, aunque no parezca. En paz descanse. Quería hacer una ofrenda o algo. ¿Qué es eso que haces con las mantas? Está bien, ¿sabes? Puedo ver que tienen mucho que hacer. No les haré perder más tiempo. Ustedes sigan. Gracias por su servicio, manteniéndonos a salvo. Adiós. Jonah, estoy dentro. Bien. Los guardias no estaban en la puerta antes. Domínguez debe sospechar. Jonah es un sobreviviente y un buen amigo. Lo conocí hace varios años en mi primera expedición a bordo del Endurance. Me hizo reír la primera vez que hablé con él. Me llamó Pajarito. Pasamos por mucho desde entonces. Y después de que perdí el contacto con mi mejor amigo Sam, Jonah siempre estuvo ahí para mí. Vino conmigo a Kitesh y me ayudó a encontrar la Fuente Divina, el artefacto que mi padre estaba buscando cuando fue asesinado. Después de que destruí la Fuente Divina para mantenerla alejada de las manos de la Trinidad, Jonah me ayudó a perseguirlos, célula por célula. Cuando terminé de descifrar las notas de mi padre, Jonah pensó que Cozumel era el mejor lugar para empezar. Al principio no le creí, pero tenía razón. El sitio en Cozumel fue el único que encontramos que no fue destruido. Ahora sé por qué. La Trinidad sabe que falta una pieza del rompecabezas, y necesito averiguar qué es antes de que ellos lo hagan. Con permiso. ¿Ah?
cuestiona su liderazgo en la organización. Llegamos muy lejos para parar ahora. Sí, señor. Están listos para lo que sea. ¿Nunca tuvimos nuestra luna de miel? Mi más sentido pésame. Quizás haga el viaje por mi cuenta. Discúlpeme. Jonah, Domínguez no es solo el líder de esta unidad. Creo que es el líder de la Trinidad. Tenemos que tener cuidado. Clara. Sí, sí te oí. Fue mi culpa. Una trampa en el primer sitio. Creemos que fue Croft. Espera. ¿Qué pasa? Quiero confirmación, comandante. No más conjeturas. Me aseguraré de que tengamos confirmación visual. Jonah, ellos podrían haberme visto. Probaré en el callejón de atrás. Encontraré otra manera. Son muchos de sus hombres. Nunca se puede estar muy seguro. Eres muy amable. Gracias. Deberíamos irnos. Lo siento. Quiere confirmación de que Croft está aquí. Tienes la foto. Mujer caucásica de unos 20 años. ¿Entendiste? Bien. ¿La encontrarán? Bien. No quiero que nadie entre ahí. ¡Fuera de mi oficina! Perdón. Cierra la puerta al salir. ¿Está bien?
Las lecturas no se parecen a nada que hayamos visto. Está clave de nuestra próxima fase. Si esto es todo, estaremos listos. Jonah, entraron a la excavación. Está cercada y hay un guardia en la puerta. Encontraré otra forma de entrar. Encontré un buen lugar. Vigilaré el perímetro. Tiene que haber más en estas ruinas. Una pirámide maya dentro de una especie de cueva. Maravilloso. Quieren que regresemos ya. Eso de llorar debe ser hereditario. Por favor, no. Espera, soy funcionario de aquí. Se supone que debo estar aquí. Ya no, señor arqueólogo principal. Está despedido. Por favor, no. Tengo dinero. Puedo pagarte. Han estado buscando la entrada del templo por muchos años. Hoy la encontramos. Cielos, tengo que decirle a mi hermana. Ella viene hacia aquí ahora. Jonah, la Trinidad acaba de intentar matar a un arqueólogo local. ¡Oh, Dios! Tengo que encontrar lo que están buscando.
Habla el comandante Rourke. Todos los equipos prepárense para la operación Luces Fuera. Mejor reviso esas ruinas. Mejor reviso esas ruinas. Será mejor que vea esas ruinas. Mejor reviso esas ruinas. Conozco esta figura. Ixchel, la diosa de la luna llena. Ah, y esta es Shakshel, la luna nueva. Hay una inscripción. Shakshel, la llave está más allá de su mirada. ¿La llave? Esta es. La entrada debe estar ahí abajo. ¿Cómo podré bajar? Ixchel y Shakshel son dos caras de la misma diosa. Ixchel es la joven y representa la vida y la curación. Se la asocia con la luna llena. Shakshel es la anciana y representa la muerte. Se la asocia con la luna nueva. Juntas, como gemelas, son símbolos de la dualidad y del ciclo de la vida y la muerte. Bien, esto debería funcionar. Habla el comandante Rourke. Quiero el sitio asegurado lo antes posible.
Cuando llegue el doctor Domínguez, iremos todos juntos. Prepárense. El doctor Domínguez viene en camino. Maldición, mejor me doy prisa. Esa cueva. Jonah, entraré en una cueva. Tal vez perdamos contacto. Recibido. Vigilaré a la Trinidad. Esta cueva parece que suele estar bajo el agua.
Este documento describe algún tipo de viaje o peregrinación que hicieron los mayas. Parece que llevaban un artículo de gran importancia y viajaban hacia el sur, a la fuente de los peces rosas, el río Amazonas, como dijo Jonah. Lo tallado en este monolito maya está muy deteriorado. No puedo leerlo. Muy bien. Celdas de retención. Thank you.
Tengo que encontrar el templo que Domínguez está buscando. Jonah, lo logré. Estoy en un templo subterráneo. Oh, eso no es bueno. Nara, la Trinidad se está abriendo paso. Puedo verlo. Causa temblores. Hay una pirámide. Voy a llegar a la cima. Bien, hay algunas plataformas que pueden ayudarme a llegar a la cima. Busco algo para crear peso. Se está rompiendo. Tengo algo de actividad aquí. Voy a acercarme. Debo levantar esa campana de alguna manera.
Necesitaré encontrar la forma de llegar al... Debo levantar esa campana de alguna manera. Los dignos serán sacrificados a la diosa roja, la de la luna menguante y la de la luna creciente, abuela de todos, quien arrebata la vida y quien la da. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros.
Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros.
Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros.
Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros.
Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros.
Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. La plataforma de la campana se atoró. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros.
Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros. Necesito hallar la forma de destruir los escombros.
Jonah. Sí, aquí estoy. Jonah, hay un mural aquí. Muestra una caja. La inscripción dice: la caja de plata de Ixchel. Eso debe ser lo que hay en la ciudad oculta. Esto es un mito maya. Dice que la caja convocará al dios Kukulkán. El dios de la creación. Eso es lo que busca la Trinidad. Espera, hay más. Parece una serie de cataclismos. Un tsunami, una tormenta, un terremoto, erupción volcánica. Vaya dios de la creación. Bueno, en la creencia maya, Kukulkán es el dios de la creación y destrucción. Esto parece la constelación de Hidra, pero las estrellas están desalineadas. Encontré una daga. Hay una inscripción. La llave del corazón de Ixchel desbloquea la limpieza. No podemos dejar que la Trinidad tome esto. Se nos destruye. Mierda. Lara, los guardias de la Trinidad van hacia ti. Prepárense.
Atención. Quedo aquí y no será agradable. ¿Qué está pasando en la puerta? ¿Listo? La operación luces fuera se adelanta a lo previsto. Odio este maldito país atrasado. No puedo construir nada. Tienen inspectores, prepárense. Casi cargado. Recibido. Vamos, vamos. Ahí. No, increíble. Thank you.
todavía más. Esos sean todos. ¡Alto! No la lastimes. Lara Croft. Así no es como esperaba que nos conociéramos. ¿Sabes? Me interesa tu trabajo. Igual que toda la Trinidad. Seguro. Tú no lo tienes. Prepare. Nunca se me ocurrió que solo la llave y la caja de plata podemos reconstruir el mundo. Y ciertamente sin nada de esto. Pero sin la caja. El apocalipsis. La muerte del sol. Mientes. Lara, lo sentiste cuando tomaste la llave. Los temblores son comunes. Se acerca un tsunami y esta es la primera de muchas catástrofes. ¡Es tu culpa! ¡Tú hubieras hecho lo mismo!
Sí. Al tomar la llave, pusiste el apocalipsis en marcha. ¿Te das cuenta de la tragedia que desataste? Empieza con el sol. Ahora me toca a mí tenerla antes de que nos consuma a todos.
¿Dara? Estaba muy preocupado. Falle. Peor aún. ¿A qué te refieres? Domínguez. Él tiene la daga. Yo la perdí. Después de todo lo que mi padre pasó, le di a la Trinidad exactamente lo que quería. Usará la caja y el cuchillo para reconstruir al mundo. ¿Reconstruirlo en qué? No lo sé. ¿Cree que puede deshacerse del pecado y la debilidad? Un hombre así, tenemos que detenerlo. Es culpa mía. Lo resolveremos, sí, lo prometo. ¡No! Debemos llegar a la ciudad oculta antes que la Trinidad. Debemos encontrar la caja de plata. Pero primero, ayudaremos a esta gente a ponerse a salvo y luego iremos tras la caja. ¡No, nadie está a salvo! ¡No si él toma la caja primero! ¡Tengo que irme! ¡Solo yo! ¡Solo tú puedes hacer qué! ¡No sabes si tú causaste todo esto, Lara! ¡No todo se trata de ti! Esta gente nos necesita aquí. ¡Podemos hacer el bien ahora! Además, ¿qué tenemos para seguir? ¿Un acertijo? Vamos a necesitar más que peces rosados y coronas de plata para llegar a la ciudad oculta. Voy a ayudar a estas personas. Y luego conseguir un avión. Ya.